Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es lunes 8 de enero del 2018 y le hemos preparado una información variada correspondiente, por supuesto, al vecino estado de Tlaxcala, algunos de los municipios de la región y, por supuesto, también dentro de aquellos lugares que conforman, o municipios más bien, que conforman el octavo distrito. Pero iniciamos con lo relacionado a la información de interés general dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala, y es que SCT Tlaxcala realiza operativos ante incremento en la tarifa del transporte público. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado supervisa de manera continua el servicio público de transporte de pasajeros para evitar abusos en el cobro de la tarifa del servicio de transporte público. Noé Rodríguez Roldán, secretario de la dependencia estatal, dijo que con ello se busca salvaguardar y proteger la economía de las familias. Para poder verificar en las 408 rutas del transporte público, ¿Cuánto se está cobrando? Una vez que ya tenemos detectado, estamos revisando ruta por ruta, por eso las reuniones con los representantes del transporte, para revisar cuánto realmente es lo que están cobrando y cuánto es lo que razonablemente deben cobrar en base al kilómetro adicional. También nos queda claro, pues, que el kilómetro adicional lleva casi 29 años y es letra muerta, pero también no queremos que se preste a cobros excesivos. El secretario precisó lo que deben cobrar algunas rutas con destino a la capital: Panzacola, 12 pesos, Xicotzingo, 10 pesos, Zacatelco, 9 pesos con 50 centavos y Tepeyanco, 8 pesos. Aseguró que el 50% de descuento para estudiantes debe ser respetado por los operadores, así como otros descuentos para sectores vulnerables. Para el caso de las personas con discapacidad, el descuento es del 100%. Solo hay que tramitar el pase de discapacidad. Y en el caso de las personas de la tercera edad, a veces cada quien le da la interpretación y le quieren atribuir, ¿no?, al gobierno cosas que no son verídicas. Existe un beneficio a través de las tarjetas del INAPAM en las concesiones federales. Sin embargo, en las concesiones locales, muchos concesionarios particulares o empresas solidariamente también respetan la condición de las personas mayores de 60 años. De ser necesario, durante los trabajos de inspección se aplicarán las sanciones que establece el reglamento, que van desde multas, la puesta a disposición de unidades en el corralón e incluso la cancelación de concesiones. El secretario de Comunicaciones y Transportes invitó a todos los concesionarios y operadores públicos a respetar las tarifas establecidas y a los ciudadanos a denunciar cualquier abuso en las oficinas de la SECTE, ubicadas en calle Hidalgo número 17, en el municipio de San Pablo Apatitlán, o bien comunicarse al teléfono 012464652960, extensiones 3327 y 3331. Por otro lado, estudiantes de todos los niveles regresan a clases después de vacaciones de invierno. Este lunes 8 de enero regresan 285.531 estudiantes tlaxcaltecas de educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria, perteneciente al nivel básico de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Esto luego del primer periodo vacacional del ciclo escolar 2017-2018. De esta manera, se da cumplimiento a los 200 días oficiales de clases. En el caso de educación media superior, regresan 57.192 estudiantes, mientras que 35.158 universitarios retoman las clases. Los días feriados para este año son lunes 5 de febrero, cuando se conmemora la promulgación de la Constitución, lunes 19 de marzo, con la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, aunque el día oficial es el miércoles 21, se recorre para tener un fin de semana largo, primero de mayo, por la conmemoración del Día del Trabajo,
Viernes 2 de noviembre por el Día de Muertos. Lunes 19 de noviembre, el último fin de semana largo del año por la conmemoración del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Sábado 1 de diciembre, cambio de gobierno. Aunque cae en fin de semana, se considerará día feriado oficial debido a la entrega del poder presidencial. El siguiente periodo vacacional será el de Semana Santa, del 26 de marzo al 6 de abril. Las clases se reanudarán el lunes 9. En más de la información, Nativitas, Zacatelco, Contla y otros 7 municipios de Tlaxcala aspiran a integrarse al programa Pueblos Mágicos. La Secretaría de Turismo del Estado, la SECTUR, anunció que de Tlaxcala, obviamente, anunció que 10 municipios de Tlaxcala obtuvieron su folio de ingreso como aspirantes a la denominación del programa Pueblos Mágicos al cumplir con los elementos y lineamientos que se establecen en el esquema nacional. Roberto Núñez Baleón, titular de la SECTURE, indicó que Tlaxcala participa con 10 de los 83 municipios del país que se inscribieron para obtener la denominación y que les permitirá pasar a la siguiente etapa para demostrar la riqueza cultural e histórica que poseen. Nativitas, Zacatelco, Contla y otros 7 municipios de Tlaxcala obtuvieron este ingreso para postularse, como ya le comentaba, como pueblos mágicos. Los municipios tendrán hasta el 26 de enero para integrar el expediente y cumplir con los requisitos que establece el programa. Y bueno, pues aunado a esto, le comento que ya desde el 2007, se declaró a Huamantla como pueblo mágico y en el 2015 a Tlaxco. En otra más de las notas, pero cambiando de región, pobladores de Tlahuapan bloquean y reabren autopista México-Puebla por detención de regidor. Luego del bloqueo de más de 8 horas, pobladores del municipio de Santa Rita, Tlahuapan, liberaron la noche de este domingo la autopista México-Puebla. Los manifestantes tomaron la autopista con sentido a Veracruz en protesta por la detención del regidor de Gobernación, Javier Huerta, por parte de la Policía Federal. Y es que unas 150 personas quemaron llantas para impedir el paso de los automovilistas. Versiones de manifestantes indicaron que Javier Huerta fue detenido por elementos de la Policía Federal luego de que se viera involucrado en un conflicto entre operadores de grúas del municipio de Tlahuapan, hecho que ocurrió la tarde del sábado cuando un tráiler quedó atorado en el puente de la Venta, ubicado en aquella demarcación, y para sacarlo llegaron grúas del Valle y grúas Olmos, las cuales comenzaron a discutir por dar o por prestar, mejor dicho, el servicio. En otra más de las notas, dentro de lo correspondiente a aquella zona de la región texmeluquense, tianguistas de Texmelucan reportan caída de hasta 50% en las ventas durante las últimas semanas de este 2017. Teodoro Díaz Contreras, de la agrupación 16 de septiembre, señaló que el hecho de que el tianguis se instalara 4 días durante los 2 últimos fines de semana generó confusión porque los clientes no sabían a qué hora asistir, por lo que se vendió lo mismo, pero ahora en más días, y con eso aumentaron los gastos de los comerciantes por la misma o menor ganancia. Detalló además que esta situación trajo consigo que algunos comerciantes incluso abandonaran sus áreas de trabajo, ya que tenían plazas en otros municipios. Además, destacó que la falta de orden repercutió en problemas de inseguridad, ya que tan solo en diciembre las organizaciones del denominado G24 registraron 40 asaltos contra comerciantes en los caminos de acceso al tianguis. Por su parte, Elim Garzón Vadillo, secretaria de general del Círculo de Organizaciones Populares de la COP, apuntó que durante el 2017 todos los intentos para establecer un solo horario resultaron completamente un fracaso. Pues ahí esta situación con los comerciantes de Texmelucan durante la venta de esta temporada. En una más de las notas, clausura presidente de Texmelucan, una Navidad diferente con la entrega de cerca de 3,000 juguetes, con juegos mecánicos, un festival de magos, botargas y la entrega de alrededor de 3,000 juguetes. El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, clausuró este domingo la denominada Navidad diferente, misma que fue organizada por el sistema municipal DIF que encabeza Mili García de Núñez. Rafael Núñez comentó que la administración que encabeza es la de dotar un buen presente, pero también formar un gran futuro para todas las niñas y los niños de Texmelucan,
y al realizar la entrega de juguetes, de regalos, los invitó a no abandonar sus sueños, pues en sus gestos se refleja o se debería de reflejar una gran sonrisa. Asimismo, reconoció la labor de todo el equipo que conforman el sistema municipal DIF, del cual dijo es referencia a nivel estado por los servicios otorgados a la sociedad más necesitada, por sus instalaciones adecuadas, así como la puesta en marcha en 2017 de la clínica de tanatología al servicio de los texmeluquenses. Pues ahí está información respecto pues a esta llamada Una Navidad Diferente. Pues bueno, lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más de la información aquí en Noticias al Día. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar, con solo nada. Una mano, dar eso va a contar. Al ayudar una mano, dar eso va a contar. ¿Cómo va a contar? En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores, en Manantiales. Llámenos, 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. ¿Qué tal? Mi nombre es Jair de Jesús Oliver Mendoza. Soy originario de aquí de Huejotzingo, del tercer barrio. Y estoy representando al general en jefe. De ahí que desde la niñez pues tenga una afición por el carnaval y más por este papel tan principal y más por el 150 aniversario. Entonces, ese es el interés que yo tengo por el papel. Y pues exhorto a los generales, sí, de todos los distintos batallones, a que se unan al grupo, que se unan a la fuerza para que el carnaval de Huejotzingo crezca aún más. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Muy bien, damos paso a este segundo bloque de información y, por supuesto, en lo correspondiente ya algunos de los municipios del octavo distrito, que por supuesto, al igual que la mayoría o que todos los jóvenes, que todos los estudiantes, pues también en los municipios también este día regresaron nuevamente a las actividades normales. Y es que bueno, pues vecinos de Zecalacuayan, Junta Auxiliar de Chautzingo, recibieron
obra de pavimentación. Autoridades municipales de Chautzingo inauguraron en días pasados la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 5 de diciembre en la comunidad de San Nicolás de Calacuayan, y en esta actividad el presidente auxiliar de la localidad, Enrique Villada Villada, enfatizó que se trata de una vialidad importante para los ciudadanos al ser una vía de acceso a la población, misma que se encontraba en condiciones que demandaban su rehabilitación. Por su parte, la regidora de Obras Públicas, Laura González Peralta, en representación del presidente municipal, José Ramiro López Medina, reiteró que con la suma de todas las obras se atienden las necesidades en servicios básicos como drenaje, agua potable e imagen urbana, además de aquellas que se han ejecutado en el rubro de la educación. Asimismo, y previo a las acciones de pavimentación de la calle 6 de diciembre, se rehabilitó la red de drenaje y agua potable de dicha vialidad. En otra más de las notas, dentro de lo que es este segundo bloque y pasando a otro de los municipios, también por supuesto que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, en Calpan inician la reconstrucción de viviendas tras daños por sismo. El municipio se declaró listo ya para iniciar la reconstrucción de viviendas, según lo informó Gilberto Benito Torres, director de Protección Civil, pues explicó que ya han sido entregadas ya ha sido entregada la primera parte de los apoyos económicos a los afectados del sismo del pasado 19 de septiembre. Además, comentó que el proceso de entrega de apoyos económicos en la comunidad será supervisado por autoridades del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, a quienes se deberá comprobar cómo y de qué forma invirtieron el apoyo económico otorgado, para que, de invertirlo realmente en la reconstrucción, los damnificados tengan derecho a la segunda parte del apoyo. Y es que bueno, pues dentro de lo que son las fechas, no hay fecha específica para la entrega de resultados, pues según dijeron, depende netamente de las empresas que fueron contratadas para llevar a cabo la reconstrucción de las viviendas y no de las autoridades gubernamentales, pero como autoridad sí harán un observatorio de cómo se está llevando a cabo el proceso de reconstrucción. Y que bueno, pues también aquí y dentro de algunos otros municipios le hemos dado a conocer pues el inicio de esta reconstrucción de viviendas. Por otra parte, autoridades entregan juguetes con motivo de Día de Reyes a niños de Domingo Arenas y Chahuac. Este fin de semana, el ayuntamiento que dirige Francisco Meneses Muñoz y el sistema municipal DIF a cargo de su esposa María del Carmen Rodríguez Vega llevaron a cabo la entrega de juguetes a los pequeños de la cabecera municipal y de la colonia Chahuac, además de rifar scooters, avalanchas y bicicletas. Este es el último evento que tenemos como compañeros de la administración pública. Nos retiramos con el último evento del Día de Reyes. Muchas gracias por su confianza, gracias por haber participado con nosotros, gracias por apoyarnos. Lamentamos los errores que se hayan cometido dentro de la administración pública, sin embargo, en cada uno de ellos hemos enfrentado las consecuencias necesarias y hemos dignificado también al municipio para que sea un municipio más sólido, un municipio más fuerte, un municipio que se merece, un municipio con oportunidades para todos. Y bueno, ya que los compañeros están poniendo el premio, entonces para los que llegaron un poquito tarde, la temática es muy simple. Lanzamos la pelota como ahorita, y cuando la lanzamos, el que la cache o el que se le quede, esa no tiene premio, nada más es para que se la quede. No se peleen, ahorita le lanzamos más. El que se la quedó, por ejemplo, el señor le entrega a su niño y viene su niño a recoger el premio. Son tres premios más. Los otros premios se van para la colonia de Changua. Pues bien, ahí algunas de las imágenes de esta entrega de juguetes durante, pues bueno, este Día de Reyes que fue este sábado 6 de enero. En otra más de las notas, ya para ir finalizando con nuestra información, descubren cadáver dentro de auto de Huejotzingo. El cadáver de un hombre con signos de violencia fue hallado dentro de un automóvil en calles del tercer barrio de Huejotzingo la mañana de este domingo.
Las actividades previas a la 150 edición del Carnaval de Huejotzingo 2018 y que se realizan año con año, y por supuesto aquí les tenemos algunas de las imágenes. Bien, de esta manera, con estas imágenes de las mascaritas que realizaron los batallones del primer barrio en Huejotzingo este domingo, es como llegamos a la parte final de este espacio de noticias al día, y por supuesto cada semana le estaremos dando a conocer algunas de las imágenes, y por supuesto si usted quiere ver algunas fotografías también lo puede hacer ingresando al Facebook de Huejotzingo Travel. Búsquelo así en redes sociales, Huejotzingo Travel, para que pues si usted salió dentro de estas mascaritas, pues se busque, porque seguramente estará en algunas de las fotografías de Huejotzingo Travel. Así es que bueno, pues nosotros de esta manera cerramos una emisión más de este espacio de Noticias al Día. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión el próximo miércoles alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión. Y por supuesto no se olvide de seguirnos en redes sociales. Nos encuentra como Garco Producciones en YouTube y en Facebook. Por alguna circunstancia no nos ha podido seguir a través de Metrópoli Televisión, a través de su sistema de cable. Así es que, pues bueno, ahí están las redes sociales. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Le deseo tenga una gran semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión.